¿Qué tal, señor Cañas? ¿Qué tal, señor Divo? ¿Cómo está? Gracias por compartir, como siempre digo, una tarda mes, un debate, paraules y el Cataluña opina. Cataluña podría prohibir las corridas de toros. La plataforma Pro va presentar fa uns mesos 180.000 firmes per tal d'aconseguir que el Parlament voti una llei per prohibir els toros. Aquest divendres es decidirà si es rebutja aquesta iniciativa legislativa popular o continua el seu camí. Haurà de superar les esmenes a la totalitat de PSC, Partit Popular i Ciutadans. Vostè, dígame. Vostè i el seu partit tenen una posició clara, m'agradaria que m'expliqués. Bueno, pues en principio nosotros hemos planteado una enmienda de totalidad para que no sea admitida a trámite esta iniciativa legislativa popular. Con independencia de que entendemos que los promotores son asociaciones que hemos hablado con ellas, los conocemos y son personas que realmente creen en aquello que proponen, entendemos, y hay una cosa que me preocupa profundamente, que compartimos opinión con el señor Hereu, que es que no somos favorables a las prohibiciones. Creemos que si la fiesta en Cataluña tiene que tener una evolución hacia la posible desaparición, tiene que ser porque la gente simplemente deje de ir a la plaza, pero yo creo que prohibir, en este caso, la libertad de los ciudadanos, que sí que le gustan los toros, a ir a verlos, creo que es un error. El concepto de taurino en sí mismo es negativo. Es decir, la gente que le gustan los toros aman profundamente a los toros. Los aman profundamente. Y yo creo que prohibirles ese derecho que tienen a disfrutar de un espectáculo, pues es contrario. Aquesta és l'opinió del senyor Cañas, portaveu del grup Ciutadans. Senyor Seguí, la seva veu? Sí, jo penso, soc contrari a fer servir qualsevol ésser viu per diversió dels altres. Dit això, no vol dir que s'hagi de prohibir rotundament la festa dels toros. Para que no le quepa duda a ninguno de los espectadores de cuál es la posición de Aída Nízar, desde luego me he vestido como una se tiene que vestir cuando va a una plaza de toros. Estaremos todos de acuerdo que si prohíben las fiestas taurinas, las corridas de toros, también prohibirán los correbous, ¿no? Porque es una costumbre cruel y la gente no se identifica amb un espectáculo que provoca dolor, patiment y finalmente mort. ¿Es volen prohibir els toros per què? Senyor Cañas, sigui sincer. ¿Por qué? Mira, yo ¿Y conozco... ¿Algú? Yo discrepo lo que comentaba Aída. Yo conozco las plataformas que han iniciado la recogida de firmas y con independencia que yo personalmente no estoy de acuerdo, no porque sea taurino, la verdad es que no soy ni taurino ni antitaurino, pero no por nada, mi familia es profundamente taurina, mis padres les encantan los toros, mis abuelos les encantaban, a mi hermano le encantan, pero yo... Pues no es que me gusten ni me disgustan, simplemente no he tenido esa cultura taurina. Pero a mí lo que creo que hay que agradecerles es su iniciativa, porque yo creo que es sincera. La de las personas que recogen las firmas. Otra cosa es aquellos que las manipulan y las instrumentalizan. Aquellos. Aquellos, y te lo digo muy claro, los nacionalistas, equivocados, porque los nacionalistas tenían que saber que, por ejemplo, Lluís Companys o el señor Macià eran grandes taurinos. Lluís Companys llegó a presidir la Plaza de la Maestranza. Entonces, también es equívoco, pero como son hispanofobos, tienen hispanofobia, todo aquello que les recuerda, aunque sea malamente España, equivocadamente, lo quieren echar de Cataluña, pues por eso están tan alegremente a favor de aceptar esta iniciativa. Esta iniciativa es legítima, por supuesto, de parte de la sociedad civil. Está instrumentalizada por los nacionalistas, por supuesto, porque su intención es sacar la fiesta de Cataluña. No todos los abolicionistas son nacionalistas. No, la fiesta de Cataluña. Estoy hablando de aquellos que la instrumentalizan políticamente. He intentado acotarlo, creo que bien. Vale. Pero todavía a mí nadie me ha contestado que si la fiesta las corridas de toros, también va a prohibir... No, estoy convencido que una vez entrado a trámite esta ley, porque sí, esta propuesta de ley entrase a trámite, y fuese aceptada a trámite, ya verías como harían una excepción. Porque ayer yo estuve en un debate, uno de convergencia decía, Oma, sí, prohibió los toros, sí, pero claro, los correbous no. Porque los correbous son de aquí. O sea, los correbous son de aquí. La respuesta al señor Carlos sería eso. Por eso te estoy diciendo que hay instrumentalización política. No, algunos. La mayoría, porque el PP se ha abstenido. Ahí lo tienen ustedes. El PP se ha abstenido. ¿Cómo? Perdona, no te hemos dicho que no la vamos a aceptar a trámite. ¿Cómo que no? Bueno, además del PP, pero por ejemplo, pero otra gente ha dicho que no, pero que nadie se olvide que los toros son de una catalanidad indiscutible. En Tarragona
Tarragona, esto les va a pasar factura. Ja, porque en Tarragona però, hay mucho... Si és que és la única plaza de todas... Com a ciutadans, vosaltres doneu suport a que entre el projecte? Nosotros no, aquí entre el projecte no, però ¿sabes lo que pasa? Parlo, porque no estamos dispuestos... Perquè estàs embolicant la mateixa. No, perdona, si he dicho que no, ¿cómo que hem embolicado o qué? Que no, que no dices entre el projecte. No la metimos a trámite, porque creemos que si hay que hacer una modificación de la actual ley del matato animal, hay que hacer una reflexión colectiva. Eso de hacer una ley ad hoc para prohibir los toros aquí... Un proyecto y un debate. No, los toros, cuando, no, perdona, las perdona, corridas. Perdona, perdona, cuando no, no se está aplicando perdone, la actual ley, perdone, no se está aplicando perdone, la actual perdone, ley de protección aquí, de los animales. Los toros, hay no. ayuntamientos que den las perreras, que den los animales, pero, vamos, en pésimas condiciones. Y ahora resulta que el mayor problema de los toros, de los animales en Cataluña, son los toros. No, me perdona, no, los toros no engañan a la gente. Me lo acabas de decir. Aquí lo que están intentando es prohibir que el que quiera pueda ir. Volia parlar principalment amb el senyor de Ciutadans. Sí, el senyor Canyes. Que diu... Hola? Sí, hola. Sí, té la paraula. Perfecte. Mira, volia parlar principalment amb el senyor de Ciutadans, senyor que Canyes. Ha dit que els taurins que tenen un gran amor pels toros. Mm-hmm. Jo li diria una frase que ho resumeix tot. Aquest tipus d'amor és el mateix que el que diria una persona que, pues, que maltrata a la seva dona y diría la frase, la maté porque era mía. ¿Cuántos taurinos conoce usted? Sí, señor, No me importa contestarme la pregunta. ¿Cuántas personas que le gustan los toros conoce usted? No sé qué me está diciendo. No, que cuántas personas que le gustan cámara, los toros... Cañas, ¿cuántas personas que conoce que le gustan los toros conoce usted directamente? ¿Cuántas personas? Bastantes. Sí. ¿Y tú crees que esas personas realmente disfrutan con la muerte del animal o disfrutan con la suerte y el lance y realmente les apena la muerte del animal? ¿Puedo justificar usted con Bulgui? No, si no te lo justifico, te pregunto. No lo justifico, te pregunto. Si has hablado con ella. Un espectacle, que es la cosa más indignante del mundo. No, ya, pero díselo de mi opinión. Si no le estoy cuestionando su opinión. Si la estás acosando, díselo al que se exprese. Señor Tibo, no faci perdre temps. La senyorita o senyora Natàlia Molero, que diu que soc taurina i independentista, que per cert demà visita el programa Canyes. No, lo que comentava seguí. Es que ese tipo de comparaciones son demagògiques, tu lo sabes. Impropio és la persona tan intel·ligente com tu. És el terreny de la bestialitat. Senyor Tibo, vol parar, sisplau, que està parlant el senyor Canyes? Sí. Però és que té una fijació. Cada vez que hablo yo es como el eco. Sí, sí. O sigui, li demano que calli. Després li dono la paraula. Yo pensé que era como me tenías delante, però no, és... Es permanente. Venga, no, Cañas. Yo creí que era el rebote. Señor Cañas, sale perfecto. Es que me corta. No, ya sigo yo. Espera, hombre, era para a una persona exacte. Le puede gustar o no del patiment estem parlant. Los toros puede creer que esa que la fiesta es cruel. Es una eso es absolutamente respetuoso. Señor Tibo, la propera vegada se va a la saleta. Y con se acaba la con eso, ¿vale? Repito, hay que ser respetuoso con aquellos que no les gusta que el animal sufra lo que ellos consideran una tortura en la plaza y aquellos que creen que el animal pues, está en un espectáculo donde puede participar, donde hay toros que se indultan, donde hay una cierta igualdad entre todo el torero, igualdad desigual, bien es cierto, pero que no es un espectáculo, con sus reglas, sus normas, un profundo respeto por la mayoría de las personas que le gustan los toros al animal y a su trato en la plaza, dentro de unas suertes que pueden ser más o menos crueles en función de cómo uno estime, pero un respeto. Todo el mundo ha visto silbar cuando se ponen malas banderillas, cuando se pica mal, cuando hay una excesiva crueldad, cuando el torero mata mal al animal, porque en definitiva hay un respeto por el animal dentro de lo que uno puede o no compartir, pero existe ese respeto. Entonces yo creo que es un debate que se mueve dentro del concepto de la ética, es animalista, ética. Que hay que incorporarla. Uy, ¿qué pasa pero con todos sería los alumnos catalanes acabo que momento, están aprendiendo? Acabo un momento, esta ILP es como si los vegetarianos entrasen una ILP en un parlamento prohibiendo la carne. ¿Es legítimo? Por supuesto, porque aquellos que creen la ética animal, que el hombre no puede hacer un uso necesario del animal, bla, 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 perfecto. Pero otra cosa es que uno puede tener la libertad para decir que va a ese tipo de espectáculos. Si a usted no le gusta, no va. Porque a mí, por ejemplo, no me gusta que degüellen corderos, porque no me gusta que un animal se muera desangrado y no compro ese tipo de carne, y sin embargo, se vende, ¿verdad? Ni el foie gras, que le meten a un... ¿verdad? Entonces, uno puede decidir personalmente hasta dónde llega su libertad. Mi libertad de no comprar foie, mi libertad de no comprar corderos de mollar, mi libertad de comprar huevos criados en libertad, de comprar... ¿verdad? Pero yo no puedo prohibir a los demás que hagan algo que les gusta. Perfecte. O sigui, ja estic harto d'aquesta societat que prohibi permanentment... Anar a aquesta llibertat perquè s'han prohibit la lluita de gossos, per exemple. ¿Tú crees que realmente la lucha entre dos perros azuzados
que se genera violencia entre ellos. No son sin animales. Control. Por Perdona. Favor. ¿Tú has visto una pelea de perros? Pero que compara usted una pelea de perros con una pelea de gallos entre la fiesta nacional española. Pero señor Seguí, por favor, por favor. Eso es una crueldad. Es una fiesta en Colombia, en Venezuela, en México, en Francia, en Portugal. No es una fiesta española. La pena de muerte, me ha Ah, por favor, la pena de muerte. No me pongas la pena de muerte, tío. ¿Por qué se ha de matar? Que la pena de muerte es parla de nación y que home, y la pena de muerte me han amonestado, desgraciadamente. Había dicho que volía... Sí, es que quería hacer una lectura en relación a esta confusión. ¿Quina confusión, señor Cañas? Señor Tibo, si es plau. Home, le dije quina confusión. Eres una cosa tan alucinante. Señor Tibo, posada esquina y todo, no vol parlar amb mi. No sé si es que está enfadada. Lo que usted no posee... Yo no quina culpa... Aquí no estem per això. No, estem per dialogar. Bueno, es igual, yo te voy a escuchar de fondo como la música esta de fondo en las tiendas. No, no, m'has d'escoltar, no has de fer... Calla, tio, que no em deixes d'escoltar. Hace tres años entró una moción abolicionista del Parlament de Catalunya, que tenia un párrafo muy gracioso, fue aprobada, fue votada favorablemente, aunque al final no se entró en trámite, pero la moción decía, atribuía a los taurinos tendencias al abuso hacia miembros de la sociedad percibidos por los agresores como más débiles, como pueden ser las mujeres, los niños, los mayores o las personas inmigradas. Es decir, hay una visión de cierto... No, esto está entrado en el Parlament de Cataluña. Asociando a los taurinos a aquellos que tienen unas tendencias agresivas con los más débiles de la sociedad. O sea, es tan delirante este tema. Se saca del contexto que es de la protección del animal, porque en definitiva, aquí lo que se tendría que estar hablando es de realmente tener unas leyes que realmente protegieran a los animales. Exacto. Porque tenemos una legislación vigente que se incumple. Que se incumple. Amigo. Y yo lo que digo es que este es el país de estar permanentemente haciendo nueva legislación y no aplicando la que tiene. Entonces, a mí me gustaría que agotásemos la legislación que tenemos vigente, aplicada exhaustivamente, impidiendo vejaciones permanentes contra... Ahora es la palabra. ¿Sabes lo que a mí me gustaría? Que mira, que una reflexión colectiva sobre el uso de los animales de una forma innecesaria. Pero además, estoy de acuerdo con usted en otra cosa, efectivamente. Ya llevamos dos, no legislamos, no legislemos tanto, no legislemos de manera reciente y lo que hagamos es utilizar las leyes anteriores. Utilicemos la protección a los animales. Exacto. Pero en este caso, con la fiesta taurina, porque fíjese lo que le digo, a mí me preocupa lo que va a pasar el día. No, el próximo día. A mí me preocupa, y mucho. Opinión, si es plau. Pues mire, mi opinión, y conste que jamás he pisado una plaza de toro. ¿Sí? Mi opinión es que el toro es algo que es ha generado tanta cultura, tanto en arte, literatura, música, pintura. Art o tortura, ¿per què no deixem el que es pugui considerar art i eliminem la part que es pugui considerar tortura? L'arte de cúchares, a partir del segle XV, és veritat, perquè jo em documento... L'arte de què? De cúchares. Jo em documento per respecte al públic... Oye, perdone, jo també me documento, a mi no me diga que jo no me documento. Ahí nos vamos, no, una que dice, no, oye, esto es cultura. ¿Qué pasa? Estás celoso, cara. No, que vaya, a mí tibu de veritat, Si quieres te toreo. És veritat que aquests dies s'escolta, aquí es prohibeix tot. Tot. Gràcies per la seva trucada. Però si l'impost de successions, que ese no lo prohíben. Ese les encanta. Han arribat amb un acord, eh? Sí, un acuerdo vergonzoso. Bueno, es que esto algún día, me gustaría que un día lo tratáramos. Aida propone tets a tets, o vis a vis, y yo propongo... Y yo sé que a usted le apetece, se te encontre. Sí, sí, no, y tanto. Però tenim que parlar sobre l'impost de successions. Ja, però fixa't un moment que en aquest moment hi ha una preocupació, com he dit al començament d'aquest programa, hi ha una preocupació per aquesta notícia, perquè darrere d'aquesta notícia és com si agaféssim un llibre i trobéssim pàgines ocultes, no? Mira, desgraciadamente, esta iniciativa, que repito, és loable, va estar instrumentalizada por los partidos nacionalistas para volver a fijar el foco de atención en el concepto identitario. Desgraciadamente, porque sería bueno, y antes lo comentábamos fuera de antena, sería bueno que discutiésemos sobre el concepto de la ética animal. Cuando entre el proyecto se discutirá. Mi eco, tío. Pero Canarias es una comunidad autónoma, creo, antitaurina. No, antitaurina pero no. No se le ocurre prohibirlo. Que tiene una ley de protección de los animales que no tiene excepciones. Bueno, no hay excepción. Aquí se entendía. Quisieron hacer la de los gallos. Bueno, y creo que no la han podido prohibir, el tema de las penas de gallos. Señor Cañas, ¿le puedo reivindicar una respuesta valiente?
Bueno, inténtale dártela. No sé si la valentía para ti que es. ¿Puede manifestarse y decir ahora mismo a nuestros espectadores qué va a pasar el próximo día 15? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo quieres que lo sepa? No, pero yo te voy a decir lo que puede hacer mi, no, lo que puede decir mi grupo parlamentario. ¿Qué va a decir su grupo? Que es no admitirla a trámite. Pero también, de los míos también. No, perdona, pero lo que no es valiente es aquellos que han dicho que dejan libertad. El señor Montilla va a pasar la historia como el político que ha prohibido. Mira, Montilla, Montilla va a pasar por muchas cosas a la historia. Aida, Aida. Montilla va a pasar a la historia por ser el peor presidente de la Generalitat en los 1000 años de historia. ¿Por qué? Porque es muy malo. Porque no es capaz de afrontar las cosas de cara. Porque si realmente cree, como hizo en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿cómo puede ser que un mismo partido diga en el Ayuntamiento de Barcelona que Barcelona es antitaurina y vota a favor? Son contextos. Y ahora llega el Parlamento de Cataluña y diga no, porque ahora puedes. No, perdona, nosotros, si se aprueba, dirán, nosotros no votamos de favor ni en contra. Si no se aprueba, dirán lo mismo. Por lo tanto, no se queman. Políticamente, dejan que unas personas que han introducido una iniciativa con toda la. No tengan un soporte, porque lo podían tener. Si el Partido Socialista de Cataluña quiere prohibir los toros en Cataluña, como hizo en Barcelona, no, que los espectadores lo sepan, es diferente. El PSC prohibió, sí, intentó prohibir y declaró Barcelona antitaurina. Sí. En la yo le dije a mis padres, me acuerdo, ¿vosotros sois conscientes de lo que ha hecho el partido que habéis votado hasta que nació Ciudadanos? Hasta que nació su hijo, ¿no? Claro, nació su hijo, no. Aquí tothom tira l'aigua al seu públic. Sois conscientes porque mis, no, perdona, porque mis padres y una mayoría de ciudadanos que votó al PSC no quería que Barcelona se proclamés antitaurina. Prohibit donar menjar als coloms, prohibit donar menjar als gats que van perduts. Que dejen de prohibir tanto. Bueno, que son muy pesados. Precisament. Con las prohibiciones. Que dejen de prohibir tanto y hagan su trabajo, hombre. Que s'apliqui la llei de protecció dels animals. Que les perreres les tiene que dar vergüenza. Bueno, otro debate que trae a colación el señor Cañas. Uno de los días más. Ciudadanos exige control al Ayuntamiento de Barcelona ante un caso de corrupción. Tengo una nota de prensa. El equipo de gobierno de Jordi Hereu está agotado para Ciudadanos. La detención del director de licencias y espacio público del distrito de Nou Barris de Barcelona, Elio Lozano, significa el primer paso de presunta corrupción relacionada con el urbanismo de un cargo del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Qué es eso, señor pues esto, Cañas? Esto es un ejemplo de la falta. ¿Las notas de prensa siempre las van en castellano? No. No, no, las hacemos en bilingüe. Pasa que te he dicho que ha llegado por algún motivo solo en castellano. Ahora, ya sé por qué me arribate en castellano. Pero no pasa nada, Carlos. Ufame en bilingüe. Carlos, no pasa nada. No. Como estamos en España, es lógico que también llegue en español. Venga, señor Cañas. Somos bilingües. No, es un ejemplo. ¿Qué es eso? No es un ejemplo de corrupción institucional. Tierra. Porque es el caso de una presunta trama, bueno, resulta corrupción de un empleado público del ayuntamiento, pues es un ejemplo de la falta de control interno que tiene el Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, que hay sospechas, a veces más que razonadas, que hay determinados técnicos que han cobrado dinero por adjudicar licencias a unas empresas y a otras no, o que ponen especiales impedimentos, es Vox Populi. De hecho, esta denuncia procede de un ciudadano que decidió no pasar por el aro y denunciarlo. Fue el juzgado, lo denunció y a partir de ahí el juzgado pidió información al ayuntamiento y se detectó que había irregularidades. Pero no lo hizo el ayuntamiento. No lo hizo el ayuntamiento porque el señor Hereu está pendiente de otras cosas. O sea, cuando uno ve que hace escasamente 2 semanas el Ayuntamiento de Barcelona se ha dedicado a aprobar un reglamento de usos lingüísticos para impedir que haya ningún tipo de documentación oficial del Ayuntamiento de Barcelona en castellano, a no ser que un ciudadano expresamente así lo solicite. Cuando uno pierde el tiempo en esas memeces, no está por lo que tiene que estar. El señor Hereu, el señor, normalizar es dejar fuera la mitad de los ciudadanos de Barcelona. No, eso es normalizar. No, ¿qué pasa? ¿Que somos anormales? Pero la llengua de aquí es la catalana. ¿Cómo que la de aquí? La de aquí. ¿Qué es la de aquí? La que posa el estatuto. Oficial son dos. No son oficiales. ¿Cómo que no? Realmente esto es un reflejo de un gobierno, que sea el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, absolutamente que ha perdido el timón, absolutamente. Está hundido en las encuestas, no hace su trabajo, no controla y no supervisa, no tiene mecanismos de control interno para que no pasen cosas como estas. Y ha tenido que ser un ciudadano anónimo el que ponga una denuncia. Eso es muy grave.